Hiperinicios, hoy les voy a enseñar un tutorial que la verdad está muy fácil y es muy rápido de hacer. Les voy a enseñar a hacer trufas de chocolate. Estas trufas son como me las enseñaron a mí cuando yo estaba en mis prácticas. Si tú buscas una receta con calidad y sabor, esta es la indicada. Hay muchas recetas de trufas con muchos otros ingredientes, pero de verdad estas están deliciosas y además son de muy buena calidad. Con las cantidades que te doy, alrededor te alcanza como para 25 trufas medianitas. Realmente están muy deliciosas y las puedes utilizar para regalar a esas personas que les encanta el chocolate. Sé que les va a encantar. Y vamos a ver cómo se hace. En un recipiente a fuego lento vas a poner un tercio de taza de crema para batir. Vas a vertir tu crema al recipiente. Vas a moverlo constantemente porque este se puede quemar. Vas a agregarle 150 gramos de chocolate. Este chocolate lo puedes encontrar en el supermercado y es una barra completa. Cuando comience a hervir vas a apagar el fuego, agregas tu chocolate y comienzas a moverlo muy bien. Continúa moviendo muy bien hasta que hayas mezclado perfectamente el chocolate y la crema. Cuando ya no tengas ningún pedacito de chocolate, ahora vas a agregar una pizca de sal y una cucharadita y media de miel. Lo mezclas muy bien. En un recipiente vas a vertir todo tu chocolate y con un plástico adherente vas a taparlo. Esto es para evitar que se haga costra y podamos utilizar todo nuestro chocolate. Háganlo con cuidado sacándole todo el aire. Y ahora lo vas a meter al refrigerador por 5 horas o hasta que quede bien duro. Ya que pasaron las 5 horas, vas a notar que tu chocolate está duro. Entonces vamos a quitar el papel Vitafil y para decorar nuestras trufas vamos a poner un poco de cocoa en un plato profundo. Ya que tienes tu cocoa y tu chocolate, con una cuchara pequeñita vas a empezar a tomar chocolate. Y esto lo vas a hacer rápido, vas a empezar a hacer bolitas. Recuerda tener las manos bien limpias. Y aquí está la bolita, la pones sobre la cocoa y la ruedas. Ahora sí, ya está y la pones en un plato. Si quieres que tu trufa sea más especial, puedes ponerle nuez o también almendra dentro. Entonces vas a agarrar una nuez y la vas a partir a la mitad. Solo un cachito. Vas a tomar tu chocolate y lo vas a poner en medio. Luego vas a continuar haciendo una bolita. Esto lo puedes hacer con nuez, con almendras o con avellanas. No tienes que hacerlas tan grandes porque como es puro chocolate llega a empalagar. Entonces recuerda hacerlas pequeñas ya que esto es solamente un dulce bocadillo. No tardes mucho cuando las estás haciendo bolita porque si no vas a calentar el chocolate y se te va a empezar a derretir en tus manos. Si ves que el chocolate que está en tu recipiente se empieza a poner más blandito, mételo al congelador unos minutos y vuélvelo a sacar para seguir haciendo trufas. Y así quedan nuestras trufas, mételas al congelador unos minutos antes de servirlas. ¿Ya viste que está súper fácil de hacer? Recuerda que tienen que estar muy frías al momento de servirlas para que estén bien duritas y sepan más ricas. Si te gustó esta receta y si te gusta el chocolate, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos en Facebook y en Twitter. No te vayas sin antes visitar esta página y vota por el siguiente tutorial. Puede ser pastel, que lo pidieron mucho, estuvo muy reñido esta votación, al final ganaron las trufas. Pero pues porque muchos quisieron pastel, lo voy a dejar para la siguiente semana. Pero, ¿qué crees? Te tengo una súper sorpresa. ¿Vas a votar por pastel o por receta sorpresa? La verdad, la receta sorpresa está para chuparse los dedos. Está súper rica, se los aseguro. Si no quieres, pues entonces puedes votar por el pastel que también está súper rico. Recuerda también poner en los comentarios qué otras recetas quieres que te enseñe o qué quieres aprender para después yo ponerlas en la página para que ustedes voten por los tutoriales. Recuerda suscribirte a este canal donde hay tutoriales los martes y los jueves. ¡Bye! Servir tu mousse, vas a poner en el fondo fruta. En este caso yo puse mango. También puedes poner fresa o frambuesas. Ahora sí vas a vertir tu mousse y puedes poner... Y ya que nuestras paletas están congeladas, es momento de sacarlas. Pero pues así intenté varias veces sacarlas y no pude.